Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a otra emisión de Televida con Salud, programa número 920. ¿Qué tal, Roberto? Así es, Claudio, amigos, bienvenidos al Canal 3 de Rosario. Listo para comenzar, les cuento que vamos a tener nuestros espacios hoy de flebología, también vamos a hablar de prediabetes con un testimonio, otro nuevo testimonio también de recuperación en reumatología, espondilolistesis en la parte quiropráctica, pero vamos a comenzar con algo realmente muy importante, que es la prevención del VIH. No se habla lo suficiente, todo lo que habría que hablar sobre este tema, así que vamos a poner nuestro granito de arena desde aquí, desde Televida, y vamos a saber qué es lo que se está haciendo desde la Asociación Civil Vox, aquí mismo en Rosario. Y lo vamos a presentar con este informe. Prevención del VIH-Sida. Vox, Asociación Civil, es la primera organización reconocida legalmente en la historia de la provincia de Santa Fe, cuyos objetivos son la conquista de los derechos civiles para las minorías sexuales y la lucha contra el VIH-Sida. Se creó en 1998 en la ciudad de Rosario, siendo su actividad central todo lo referente al VIH-Sida y la educación para la prevención. Hoy, en Televida con Salud, vamos a conocer cuál es la actualidad de esta enfermedad en nuestro país, los tratamientos, qué pasa con la medicación y cómo actúa esta ONG de manera incansable a través de tareas y actividades que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas de orientación sexual diferente de nuestra provincia. Y estamos con la directora, presidente, mejor dicho, de la Asociación Civil Vox, María Alcira González, que está bienvenida. Bueno, muchas gracias. Y bueno, realmente lo que ustedes hacen es muy importante y es bueno que la gente lo conozca y lo sepa, toda la actividad que vienen haciendo incansablemente con respecto a este tema, la información que brindan y bueno, vamos a volcar un poquito de eso acá. Y empezando, bueno, ¿cómo está la temática del VIH hoy en día? Bueno, en la Argentina actualmente podemos decir que alrededor de 130.000 personas viven con VIH. Ajá. Podríamos decir que el problema o la cuestión fundamental es que solo la mitad de este número lo sabe. Uh-huh. O sea que alrededor de entre 65.000 y 70.000 personas tienen el diagnóstico positivo y la mayoría de ellas están actualmente en tratamiento, o sea, con control médico y tratamiento. Uh-huh. Pero hay un, podría decirse aproximadamente, algunos dicen un 30%, pero entre un 30 y un 50% que desconoce que vive con VIH. Por lo tanto, por eso es tan importante continuar con los procedimientos para llegar a testear a todas estas personas que aún desconocen su serología. ¿Ustedes realizan el test? Nosotros realizamos el test de VIH en la organización, 2 días a la semana. Uh-huh. Durante alguna época del año lo financia la Secretaría de Salud. Ajá. Y por otra parte lo hacemos voluntariamente. ¿Cómo está el tema de la mortandad hoy en día? ¿Se ha reducido? Sí, se ha reducido notablemente. Ya hace bastante tiempo que, gracias a los cócteles o a los medicamentos digamos de primera línea que fueron apareciendo en el mundo y que por lo tanto llegaron también aquí a Latinoamérica y a la Argentina, fundamentalmente a la Argentina y a Brasil, alrededor del año 97 aproximadamente, mejoraron mucho la calidad de vida. En ese momento evitaron muchísimas muertes por SIDA. Bien. Y en la actualidad mantienen la calidad de vida de las personas con VIH. Eso se fue simplificando, esa medicación, ¿no? Sí, exactamente. Pero no es el cóctel que era antes. El cóctel en sus inicios eran alrededor de, a veces eran 3 tomas diarias, cada 8 horas, y aproximadamente entre 6 y 8 pastillas por toma. Bien. O sea que era alrededor de 20, 25 pastillas por día. Claro. Hoy en día es mucho más sencilla. Sí, actualmente los cócteles pueden ser hasta de una sola pastilla, o sea, en una sola pastilla estar incluidos varias drogas o 2 o 3 pastillas al día, cada 12 horas. ¿Y los tests en qué consisten? Y el test es, bueno, digamos, es una prueba que se realiza para determinar si hay anticuerpos, se llama una prueba indirecta, para determinar si hay anticuerpos que el organismo produce naturalmente contra el VIH. Claro.
Es un test universal. Se toma una muestra de sangre. Se toma una muestra de sangre, exactamente. Uh-huh. Está regulado por la Ley Nacional de SIDA, la manera, el procedimiento, cómo debe realizarse. Por eso decimos que es confidencial, uh-huh, gratuito y anónimo. Bien. Porque las muestras van codificadas a analizarse. No hay nombres ni apellidos, uh-huh, ni identificación de personas. Bien. Esto es en calle Entre Ríos, 1791, donde está la sede de Vox. Después vamos a repetir teléfono y demás. Bien, y ustedes brindan también otros servicios a la minoría sexual. Sí, nosotros brindamos otros servicios porque en realidad la organización nace fundamentalmente por reconocimiento de derechos civiles de gay, lesbianas, bisexuales y trans. En esa época eran estas las denominaciones, uh-huh, ahora hay más categorías, uh-huh, para agregar. Pero fundamentalmente nacen en este sentido, más que nada para ayudar a muchos jóvenes, chicas y chicos, a salir del closet, como, uh-huh, normalmente se dice. Por eso se instaló un servicio psicológico, sí, y también un servicio jurídico para acompañar y para asesorar en toda otra cuestión que tuviera que ver con algún perjuicio puntual, como podría llegar, uh-huh, a ser un acto homofóbico, claro, o bueno, cualquier otra cuestión relacionada por el hecho de ser gay o lesbiana, uh-huh, o bien, trans. Bueno, es importante lo que ustedes hacen, sobre todo este tema de la prevención, porque además ustedes generan campañas, ¿no? Bueno, en realidad intentamos hacerlo. Uh-huh. La última que generamos lo hicimos juntamente con la Secretaría de Salud Pública, uh-huh, del municipio y el programa municipal de SIDA, sí, hace 2 años. Y bueno, y más que nada porque nos preocupaba el alto número que estábamos viendo en diagnósticos en jóvenes gays entre, sí, 18 y 30 años. Entonces decidimos hacer una campaña visual de afiches callejeros, uh-huh, y de distintos tamaños como para que la gente tomara, uh-huh, un poco de conciencia de qué, claro, estaba pasando en y este y la entrega sentido también gratuita de preservativos en, sí, eso, lugares, lo hacemos siempre. Una vez a la semana se sale en tráfico, uh-huh, por las zonas de prostitución. Bien. Para entregar preservativos. Hoy por hoy hay ciertos problemitas para conseguir la medicación a nivel nacional. Actualmente, y más desde la nueva gestión del gobierno nacional, digamos, no se ha planificado realmente la manera, el procedimiento, uh-huh, de las compras, sí, porque en general, digamos, se licitan las drogas a los distintos laboratorios, la mayoría son laboratorios extranjeros, que también han monopolizado, uh-huh, la venta, uh-huh, de este producto, sí, por lo tanto es difícil comprar genéricos a otros países, claro, o sea que de pronto, bueno, uh-huh, tienen que hacerlo con determinados laboratorios, pero ese es otro tema, tal, uh-huh, vez que lo podamos charlar en otro momento. Pero lo que ha retardado un poco la entrega de la medicación actualmente es eso, digamos, el paso, toda la parte burocrática que tiene que ver con las nuevas licitaciones. Bien. Esto ya era algo automático que hacía a comienzo de año la gestión anterior. Claro, y bueno, claro, y ahora esto está ha producido un desfasaje. Bueno, que esperemos se revierta. Esperemos se revierta. En realidad no conocemos casos puntuales de alguien que no haya podido retirar nada de medicación, uh-huh, pero sí se le da fraccionado, claro, o sea, menos de la cantidad que deberían darle. Bueno, vamos a decir que están en calle Entre Ríos, 1791, hay un teléfono que es el 679-0678. Y vamos a destacar que hay una nueva campaña, de alguna manera, podríamos llamarlo así, es una función de teatro a beneficio que se va a hacer de Vox, que es Calígula, la obra de Cibrián Mahler, que se va a realizar en el Teatro Apura a partir del 8 de octubre, son 4 sábados, a las 21:30, va a haber un elenco el cual tengo el gusto de integrar. Vamos a estar haciendo allí Calígula, bueno, a beneficio también de esta entidad. Otra de las tantas cosas que ustedes realizan, ¿no es cierto?, para generar recursos, para poder seguir trabajando, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros articulamos con otras organizaciones también, como por ejemplo la Red Argentina de, uh-huh, de Jóvenes, uh-huh, y Adolescentes Positivos, sí, que es una, sí, red de jóvenes que viven con VIH. Y ellos ahora, en este momento, en la provincia de Santa Fe y el grupo de Rosario, más que nada, uh-huh, están tratando de armar otros grupos en la provincia para que los jóvenes se sientan más contenidos después del diagnóstico. Perfecto. Porque gente con VIH hay en todas partes. Muy bien, entonces la invitación para ver Calígula en Sala PUR, que es Córdoba 2971, el próximo 8 de octubre, a partir de ahí 4 sábados, y colaborar con esta asociación que tanto realiza como es Vox, que reiteramos el teléfono es 679-0678. Bueno, muchísimas gracias, Sila. Bueno, gracias a ustedes. Vamos a un corte y ya venimos con más. Andrea Feldman, odontología, implantes, blanqueamiento dental,
440-2162. Óptica Center. Anteojos recetados, parasol, multifocales. Atendemos obras sociales. Santa Fe 2145.